Amigos, muy buenos días y bienvenidos a su canal favorito Chavirón TV. El día de hoy nos encontramos nuevamente en La Libertad, en Biónicos, La Liber, donde nos han retado con esta excelente charola. Cuenta con tres de sus biónicos, con todos los poderes, todo lo que le pueden echar. Tenemos 5 minutos para terminárnoslo. Solo a tenedor, no está permitida la mano. Y el último que acabe lleva un castigo. ¿Me pueden platicar un poco del platillo que nos acaban de preparar? Claro que sí. El reto que Biónicos La Liber les puso es 3 biónicos grandes que incluyen papaya, melón, manzana, plátano, fresa y mango. Se lo tienen que terminar en 5 minutos. Es esta charolita que está de este lado, con todos los toppings, con la crema dulce estilo Jalisco. Entonces, quiero ser bien claro con ustedes, chicos. Es el primer reto que se van a comer saludable. Es el primer reto que no se van a enchilar, que no van a terminar en el baño y que no van a reclamarle al emprendedor. Con la papaya yo creo que sí voy a terminar en el baño. Te vas a limpiar de manera saludable. En esta ocasión es un reto sano, chicos. Vénganse a los biónicos para que prueben algo distinto, algo saludable, y puedan cenar y dormir en paz. El anfitrión indica el momento en el que esto empieza. Vamos a tener la mano. Pero come tranquilo, güey. O sea, disfrútalo, güey. Tengo 5 minutos para ganarte, pendejo. ¿Cómo va a comer tranquilo? Sin groserías, por favor. Disculpe usted. La mano de la caridad. Chicos, se corre 3. No se vale meter la mano, Tijuana Manda, eres bien tramposo luego. Una, 2, 3. Y empieza. No vale meter la mano, chicos. Ahí lo dejamos. Ay, continuador no puede. También no van a poder. No van a poder, no van a poder. Los biónicos La Liber no van a ganar. No, pues es lo que estamos pensando. Para los 3 perdedores, si alcanzo a abarcarlo, mira. Paz, paz, paz. Viene preparado, viene con todo. Ahí va. Compartan el video, chicos, compartan el video, compártanlo para llegar a más gente. Y que miren esto, que lo tengan con 3 biónicos de la lista. Ay, el melón está muy rojo. ¿Qué tal los papayas, Chavirón? El usted no tiene papaya, ¿eh? ¡Trampa, trampa! Pinche madre, no levanta nada. La hora de fiesta, con el juego. Sí, pues el reto es así. No, el Chavirón trae su cuchara, ¿eh? Ah, sí. No lo van a lograr, chicos. Venga, venga, venga. Charampa. Se le cae. Se le cae. Segundos, chicos, venga, venga, 2 minutos 40. No, castigo triple. Ay, espero que no, papi, perdón. Después del tiempo podemos seguir comiendo hasta que no se lo acabe. Sí, claro, claro, claro. El último pierde, el último pierde. Fue trampa estos comedores, Iban a ser con palillos, chicos, pero la pensamos. No, con palillos sí hubiera sido muy macabro, ¿eh? Pues es que la verdad, ese es el tenedor que damos para el dímelo, médico, así que... ¿Mi compadre Juan está viendo? ¿Mi compadre Juan es güero? ¿Mi compadre Juan es güero? Un minuto 59 mil.
Parece que van a perder. Perder. Parece que van a perder. Perder. Perrear. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué dice el tiempo, chicos? ¿Qué dice el tiempo? Ya le agarró la manera al tenedor. Ya. ¿Quién ya le agarró? El Chagrón. Primero se le caía y ahorita ya. Ya le agarró. Ya. No, 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 no. Está muy bien, y mira. Por eso quería el botón en lo que aquí no. Les queda un minuto. Por dejar a los hombres. Rápido. Falta 50 de su 1. No, pero eso se ve desbaratado. No, va más avanzado. Si van a curar, apenas llevan la mitad. Ni la mitad. Habrá un pues. Es que comió hamburguesa, ¿no? ¡Ah! ¡Dijiste que no habías comido nada! ¿Quién fue el que comió hamburguesa, pues? El Chavirón. ¿Ya venías comidito, Chavirón? Sí. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 5 minutos. ¿Tenemos? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, déjame meto. Bueno, chicos, oficialmente los chicos de Amor, ven, ¿dónde estás, Verita? Ven, para que oficialmente los derrotamos. El reto puesto por los únicos de la Liber para los tres glotones más famosos de Tijuana no fue cumplido. Entonces, arriba, únicos de la Liber, que los derrotamos a los más glotones de Tijuana. Venga, chicos, ¿eh? ¿Qué les pareció? Por lo menos está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Está bueno? Ahora con calma, chicos, el último que se lo termine, le tenemos una sorpresita saludable, una sorpresita bastante sana que les va a gustar y se van a acordar de los biónicos de la Liver todo lo que resta del mes. Ya lo verán. Hay que salir de video cuadro. Venga, chicos. ¿Será un licor de linaje? Vamos, Chavirón. Ya no quiero más. Pues lo siento que el Chavirón. Yo venía preparado, güey. ¡Dale, dale! ¡Híjole! Se la aplicaron gacho. Yo dije, voy a preguntar, ¿hay alguna otra regla? Y si sí que no. Me quería hacer por un cucharón acá de este tamaño, el cucharón del abuelo. Cucharón pozolero. Para el último. Pero biónicos no querían. No estoy pegando la pula papaya, güey. Mi fan número uno me dice, dale, este le voy a dar. Este es pinche papaya, güey, no chingan. Mañana todo. Se fue el reto. ¡Ay, verga! No, y lo sabía dejar todas al final, ¿eh? ¡Ay, Dios! Gracias. No, es que hace rato tenían M&M's y la chingada, güey. Ahorita ya no. ¡Sí, hay que hacer un reto!
Fue mi freno. No, 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 dale, ¿cuál es tu freno? Ya, ya, ya estás en el camino, ya. Me plata, no. Ya te alcanzó, ya te alcanzó el de la villa. ¿Qué le va, pues? No, pues te llevo aquí. Aparte, era más persona, pero muy sacale punta. Apúrale, sí, que sí podemos. Tracas, no pudieron con tres biónicos. Manda, madre. Ya te alcanzó, tipo, la manda. ¿Quién va a ver? Calladito, calladito, pero papaya. Dale, dale. Papayazo, papaya. Pásate la niquilla. Dile, tengo que ir a vomitar. Oye, ni un masito. Más M&M's, no puedo. De topito. Sí, no sé qué onda. Dale, dale. ¿Quieren agua, chicos? Es un reto, Pedrito. Es que odia la papaya, se está vomitando la papaya. Su bonita que vomita dentro de la charola. No me haga cochinero. El que vomite limpia. ¿Te vomita la papaya o qué? Las hubieras comido primero. Me tocó un chingo primero. Tú pediste doble porción. Ensañado. Ya no tiene, mira, ya no tiene papaya. La neta, está bien. Mira, ya va a ganar Tijuana, manda, Mira, calladito, calladito. No quiere decepcionar a sus fans. Yo mando. Aquí tengo un seguidor que se llama Gideon. Dice que a Chavirón le den un licuado con papaya. Esa, la neta, esa ensalada de la compañía. Es mi hijo, güey. Sí. Me salió algo que sé, güey. Me salió un carne. Me salió un carne. Me puso el reto, dice que. Un ratito. Dale, Chavirón. Si no se trata de levanta, dile. ¿Eh? Tu regreso, tu regreso. Siempre es el último, irá. Ya no vayan a botar las locas. Oye, vivo, que va. Y eso que no platican. No, no van a tener. Se vienen a los tacos. Ey, Tijuana, mano de Chavirón, te han empatado. Está peor que cuando se enchiló, mira. Ándale, ándale, mira. Calladito te va. Ya, voy aquí, mira. No, voy ahí. Es el regreso. Acuérdate del sushi que luego dijiste, me lo hubiera comido. Todos empalados de bigote. ¡Bueno! ¡El otro! No, ahí va el primer lugar, ¿eh? Ahí va el primer lugar. Ya me tengo que ir, chicos. Andale, Chavirón, deja de ver el plato del otro. Le dejó toda la papaya, güey. ¿Tampoco le gusta o qué? No sé. A mí no me gusta. Ándale, ándale. ¿Ya vienes de familia eso o qué? A mí se me hace que su abuela les daba mucha papaya a ellos. Sí, vea, licuado de papaya para que tuvieran buena digestión. Porque ya qué casualidad que ni uno de los dos le gusta. Se detuvieron, mira, y están parejos. Yo pensaba que él era más glotón, ¿eh? No, pero ya vi que no. No, pero a tiempo sí come mucho. ¿Sí? Vienen de comer, chicos, vienen de los tacos. Ándale, ándale, mira. Cada vez falta menos. Poquita, Chavirón, ándale. No respires cuando comas papaya. ¿No te gusta la papaya tampoco a ti? ¿Tienes ventaja, Rey? ¿Tienes ventaja? No me gusta la papaya. Ándale, Chavirón, ándale. Bueno, ándale. Échale porras. Marley, dile que se apure. ¿Eh? Dile que se apure, Chavirón. A ver, ¿cómo vamos ahí? ¿No han leído comentarios? Pues, faltó la coca. Denles un vaso de agua. Y la coca que... Pues, ¿cómo van a comer coca con una ensalada de frutas? Chicos, ¿quieren agua? ¿Quieren agua para que amarre o qué? No, eso lo doy. ¿Un vasito de coca? ¿O quieren un vaso de crema? A ver, denle su vaso de agua. Y la coca. ¡Ulala! El señor de mis señores hubiera ganado. Dale. Ya, ya, ya.
Venga, Tijuana banda, venga, cada vez falta menos. Papayita, papayita. Un poquito igual que en el sushi, acuérdate. Sí, échale la papaya. Mira, mira, mira. Papayita. 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 Con la fruta. Ahora sí está tirando rostro, exactamente. Yo me calcito así como que. Oye, estos tres ya no van a venir nunca por biónicos, nada por lo que veo. Va a ganar, va a ganar. Le quiero dar contra Tijuana Manda porque nunca gana. Sí, va a ganar. Ellos dos van a tener su. A ver. Ya vio a uno rendido yo, ya vio uno rendido ya, por ahí. No, no, ya, déjelo, ya se ve rendido. Era lo que queda. Puta madre. A la vez. Mira, Tijuana Manda es un glutonzazo de lo peor. Oye, se están luciendo. Oye, a Tijuana Manda. No ayuda que lo de él, es lo dulce. Deja de traer las servilletas. Mira, vamos a acabar el caldito con todo y el caldito. Sí. ¿Quiere otro biónico Tijuana Manda? ¡Venga! ¡Otro! La barba. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Hay motor del caldito, dice. Eso, amigo, es excelente. Todo. Excelente. Tijuana Manda. Le dimos el ganes. Tijuana Manda. Bien. Va a ir al baño. Segundo reto consecutivo. Tijuana Manda. Me había dicho cuento. Sí, es el segundo, dale, vamos. Gánale al pinche Chavirón para que, se calle de un papayazo. Que ya, Dale, que no te dejo caer. Dale, mijo, dale, gánale. Solo tienes un pedazo de melón y dos de papaya. Güey, ¿cómo le hicieron con los aguachiles? ¿No se los acabaron entonces, verdad? Sí, todos nos hemos acabado, nomás el del sushi, ¿no? Este no. Compartan, gente, para que lleguen más gente estos... Hay muchos alumnos. ¿Crees que la fruta no llena? El biónico de la libre, sí. Estamos aquí, se la rifaron. El ganador fue su servidor. Todos los días. El ganador fue su servidor, no este güey que está aquí. Y de verlo, ese perdió, porque lo ubiquen. Síganlo en sus redes, dile. Todos sus fans, síganlo en sus redes, el Chavirón. Le gané. Toda la vida va a estar con eso. Así le ganes 10 retos seguidos. Al comer fruta te gané. Todos los que nos reten, compren una papaya y se la echan en el reto y ahí va a perder. No, ve, está nada más a una, a un pedacito de papaya nada más. Dale. Nada más. Dos. Mira aquel. Oiga, es fresa, no es papaya, es fresa. Cambio la mente. ¿Te va a ganar o qué? Mamá, me cargó. Yo me lo traigo por mi papá, güey. ¡Ándale! ¿Vienen a jugar el equipo contra ti, güey? Lo bueno que gané. ¡No, pues! Lo bueno que gané. ¡Oh, Mewtwo! Ya le va a meter turbo, güey. Ya. ¡Turbo! ¡Ay, son cuatro pedazos! Voy a sentar ahí para que me den mi aplauso. ¡Tres! ¿No tienes una manzana? Ya llegué. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? No, me estaba haciendo el baño desde antes de empezar el reto, güey. Me aguanté. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¿No todos hacemos el baño? Toda la trompa, dale, si gana, dale, así, así, con la trompa, vámonos. No puedo creer que te haya ganado, güey. Mr. Burger, gracias por venir al live. Y eso que no comiste, güey. Es que es mucho gusto. ¿Sí comió? Es mucho dulce. Manda una burger aquí a los biónicos para toda la banda. Es mucho dulce. Ya de vuelta que el cante de reto. ¡Ay, anda, los cinco! ¡Los! ¡Está hablando! ¿Quién hizo trampa? ¿Ya hizo trampa?
¿Le hizo trampa? No, que le quede una papaya. ¿Qué pedo? ¿Cómo está no puedo. Está dando besito, está relajando. No, se hace mucho dulce y la neta, el cerebro se bloquea. ¡Ay, güey! ¡El cerebro se bloquea! Castigo, pa. Está, pues ahorita se lo damos. Déjense. ¿Cómo sentiste el reto? La neta. Pesado, la neta. Estos tenedores valen pico para un reto de tiempo. Este, no agarro nada. El tomo era demasiada cantidad de comida. Te felicito. Pues, para que se te levante el ego a las nubes como te encanta. Te felicito, comiste bastante. Gracias. Sí, primera vez que te sirve todo ese pinche cuerpo de oxígeno. Lo atrevo a tirarnos a rey. Primera vez. Ya, no, bueno, mano, mano, mano. Luego, entonces, ¿te imaginaste? ¿Te imaginaste que ibas a guacarear? Sí, me veía desde hace rato que probaba la papaya. ¿Te mentalizaste en eso? No, no me mentalicé en eso. Me caga la papaya. Te notó. Era un grado de dificultad. Yo no comía chile y también le entraba. Así que los retos así son, raza, para que no vean que nos la acomodamos. El trofeo. Ay, no. Ay, ay, ya dieron, discúlpame, güey. Ay, pero ¿por qué no es el que eres el de aquí, güey? Dice, dice ganador. Tú y no él. ¡Él ganó! ¡Llevan la chela! ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Y tres! ¡Jálense! ¡Sales de los biónicos! ¡Se bien molesto! No puede ser. Esa es la risa de un primo ganador. Ay, no. Ay, güey. Hombre, me gusta que me queden así los pelos, no las pinches semillas. Pues gracias a Dios no me pegaron. El Walker Stein.
A ver tú, a ti que ya se parece que se te pegó lo fanfarrón. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Qué puedes decir de tu gane del reto el día de hoy? Segundo reto consecutivo ganado. Cuando tú ganabas, también le hacías mucho de pedo. Nunca te dije fanfarrón, hay que aguantar. ¿Ah? Hay que aguantar, porque luego decías, no, que llevo 5 y voy invicto, que no sé qué. La verdad, güey. Ah, entonces, también es mía la verdad. Segundo reto, que gano. Ahorita van a pasar contigo, cabrón, espérate. Papi, dile quién empezó a chingarlo. ¿Quién empezó? Campeón. Dilo, quién era el campeón. Ahorita tú lo dices. El campeón indiscutible del primer reto. Deja, termino yo, pero bueno. Entonces... ¡Ya, paga eso, güey! ¡Te mato! Pues gané, raza, la neta, nunca me imaginé que iba a ganar este reto, nunca me imaginé que iba a guacarear a este güey y nunca me imaginé darle un papayazo a este güey. Esta raza, buen reto. Y la neta, me chingué el chavirón. No quería yo ganarle, ¿verdad? Pero odia la papaya. Para que vean que juegan en equipo estos dos lacras. A mí me gustaría que Tijuana Curada 664... para nuestros seguidores internacionales nos diera su versión en inglés. Ok, very good, very nice. What the hell? People, everybody, the woman and the children, the world. No, the people, this is not like a papaya. Don't know what it means. Papaya, me like a papaya. The Bionicles is beautiful, it's very good, se me fue. Se le fue el inglés. Delicious. Mi amigo Alfonso Botana Loca, ¿cómo vio el reto el día de hoy? Oye, la verdad, ay, Alfonso, bien. No Tijuana Curada era mi gallo este día. Pero no pensé llegar a ver esto que miré el día de hoy. Todavía queda quedado grabado, Chavirón. Eso no puedo creerlo en ti, la neta. Empecé muy bien, ¿a poco no iba empezaste muy bien, ibas a buen ritmo. Todo estaba muy bien, nomás el final. Es más, hasta el final estuvo bien. Quedó para la historia. Sí, sí, había que dar show. Tenías que dar show. Tijuana Manda, pues, ganó por... Sorpresa de la noche. Sorpresa de la noche. Yo no sé, no comió desde ayer. O yo no sé qué chingados hizo. Pero nos dio la sorpresa y de este... Pues hoy todo fue sorpresa. Todo fue sorpresa. Cucharones por Simón. 9 por de este. 9 cucharones. Es un cucharoncito por. Okay. Así era el cucharada de chile que le pusieron al pinche sushi. No, carnal, pero aquí va a ser. No tiene mucha. El otro es Carlita. La voz espesa. Saludos, Gaby. Ya andamos cerca. Unos minutos de iniciar el reto. Unos minutos de iniciar el reto. Miren qué delicioso se mira. Si qué delicioso se mira. Eso es lo que llevaría un biónico, apenas. Una sí. Cucharadita y media, más o menos. Sí, pues que va una abajo y luego van dos arriba. Entonces, va ahorita lo de un biónico apenas. ¿Va? Van 3 cucharadas. ¿Por eso no? ¿Cuántas le faltan entonces? Tú dime. Nada más le faltan... ¿Son 3 biónicos? ¿3 biónicos? ¿Ya 3 cucharadas por biónico? Son 9. Ahí van 4, ¿no? Van 4. Compartan el en vivo, por favor, comenten. Estamos aquí en los biónicos de la Liber.
Saludos de Mexicali. Qué bien se ve. Sí, la neta, Chilo. Se mira. Vas a ver, más rico. Nos lo tenemos que chingar en 5 minutos, carnal. ¿Crees que se pueda? El reto que Biónico y la Liber les puso es 3 biónicos grandes. 3 biónicos grandes. ¿Cómo la viste? ¿Qué pues, tal? La verdad, pensé que iba a ser un poco más fácil. Sinceramente, pensé que sí iban a poder romper el tiempo de los 5 minutos, porque al final del día, pues, es frutita. Pero sí creo que abusamos un poquito con lo de los tenedores. Era más que nada para yo poderles ganar y poderme vanagloriar de decir que derroté a los más glotones de Tijuana. Entonces, miramos el reto súper bien, la verdad. Espero que haya sido de su agrado. Espero que no se hayan asqueado con la crema dulcecita. Y, pues, muchas gracias por venir y dando la oportunidad de venir a cumplir un reto aquí a Biónicos La Liber en la Colonia Libertad, la más famosa de Tijuana. Recuérdanos horarios y días de servicio. Claro que sí, nosotros abrimos de martes a domingo de 5 a 10 de la noche en la Colonia Libertad, parte alta. Ven, Vivi, para que digan nuestras redes sociales. Biónicos La Liber. Muy fácil. TikTok, Instagram y Facebook. ¿La dirección del lugar? Avenida Félix Parra, 12588, entre 16 y 17, Colonia Libertad, parte alta. Muy bien, les agradecemos la invitación. Muy, todo muy rico, tiene un excelente negocio y pues nos derrotaron. Felicidades, chicos. Era la idea. Era la idea de derrotarlos, chicos. Muchas gracias por venir y síganos gracias en Facebook como Biónicos La Liber para hacer más personas y compartan el video. Así es, gracias. Bye. Hasta luego, gracias. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ojalá les haya agradado este episodio. Nos vemos la próxima. Chao. Hasta el próximo.